siempre fin de año es una buena época para una especie juntarnos. Hoy los convocamos un poco para juntar a nuestros médicos con aquellos que no confían en sus pacientes. Así podemos juntos despedir el año y brindar por un próspero 2018. Y queremos aprovechar y compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones en las que venimos trabajando hace unos años, que tienen que ver con otra historia de la radiología, que es nuestra especialidad. Otra distinta a la historia médica de la radiología o la historia técnica de la radiología. Tiene que ver con lo que provocó la aparición de los rayos X a nivel cultural y social. Ustedes saben que está absolutamente acordado que hay una relación directa entre los cambios técnicos y sociales o culturales, ¿no? Los avances técnicos generan cambios sociales y culturales y viceversa. El mejor ejemplo es lo que pasó con Internet, que ha realmente revolucionado la forma en la que nos relacionamos, y a su vez estos nuevos cambios sociales han generado nuevas tecnologías. Pasó con imprenta en 1500, pasó con la aviación. En realidad, el nombre de esta charla es otro. El nombre de esta charla es la disolución de la opacidad. Yo me di cuenta que este título necesita una explicación, porque una vez me pidieron que esta conferencia en un congreso de radiología en Córdoba, cuando la terminé se me sacó un colega. Y dice, mira, muy lindo, porque yo la verdad es que vine a escuchar una clase de radiología torácica, porque pensé que ibas a hablar de cómo se limpian los infiltrados pulmonares. Por eso prefiero poner primero el título que está en azul y después de a poco ir explicando qué significa esto de la disolución de la opacidad. Y le voy a pedir a Leonardo que me ayude un poco a introducir el tema, que tiene que ver con la visión. Y vamos a hablar de ver, la mirada. Saben que para Leonardo el sentido de la visión era el más perfecto, los ojos son la ventana del alma, el órgano principal para que el entendimiento pueda tener la más completa y magnífica visión de la naturaleza, asesora y corrige todas las artes. También Fontana Rosa nos puede ayudar. Este es un chiste que publicó Fontana Rosa cuando Kirchner era presidente. Ustedes recuerdan que tenía una personalidad vigorosa. ¿Fontana Rosa? ¿Fontana Rosa es un chiste? Kirchner. Estos dos radiólogos, podemos decir, terminando una radiografía, acá se explican los famosos enojos del presidente Kirchner. A veces se deja llevar por su espíritu conciliador, pero a veces no puede evitar verse manejado por su colon irritable. Recuerda que tenía un colon irritable. Pero fíjense la potencia visual de estos médicos, que mirando una radiografía pueden ver mucho del personaje. Los diarios son una fuente inagotable de todo lo que tenga que ver con manifestaciones culturales y sociales. Este es un suplemento del Sabatino. Y esta nota habla de la problemática de la adolescencia con los problemas de la alimentación, ¿no? Darse cuenta de que un hijo, un adolescente está atravesando esto. ¿Qué hay que hacer para darse cuenta? Hay que abrir los ojos. Usamos la palabra mirar con el sentido de prestar atención, de enfocar en eso. Incluso a veces, como hizo Galeano, hay que hacer miradas profundas. Y a veces nos gustaría tener esta multivisión, como este que, para no perderse nada y tener todos los puntos de vista, tiene tres pares de ojos. De hecho, muchas veces necesitamos potenciar nuestra visión y apelamos, por ejemplo, a la lupa. Miren cómo en esta nota inclusive ponen el efecto de la lupa, por si quedan dudas, ¿no?, de lo que leemos. A veces la lupa no alcanza, entonces hay que apelar al microscopio.
Ezequiel Martínez Estrada, tal vez el primer sociólogo argentino, escribió un libro, La cabeza de Goliat. Goliat es Argentina, la cabeza es Buenos Aires, y el subtítulo es Microscopía de Buenos Aires. Pero volvamos a los diarios. Los más populares bajo observación. Fíjense que ahí hay un microscopio, pero no está mencionado. Y esto es un diario, no es una publicación médica. O sea que la población general entiende lo que le quieren decir cuando le ponen un microscopio delante. Por supuesto, si es invisible a los ojos y no tenemos acceso, no tenemos conocimiento de eso, y corremos el riesgo de que la gente nos disimule. Por eso hablamos de hacer visibles las cosas, en este caso el cáncer infantil. Es una campaña, formas de llamar la atención, de hacerlo todavía más visible. Transparentar, si las cosas son opacas, están ocultas. Cuando estamos en oscuridad, no podemos ver nada, salvo que en algún momento se haga la luz. Y si vamos a hablar de cuando se hizo la luz, tenemos que ir al Génesis. Es en el versículo 3 que nos cuentan que Dios dijo que se haga la luz. Y la luz en nuestra especialidad vino gracias a este físico alemán que descubrió los rayos X. Trabajando con un aparato extremadamente sencillo, extremadamente barato, que estaba en todos lados, obtuvo la primera radiografía, que fue la radiografía de una mano, por eso la mano se usa mucho como un símbolo de especialidad. La primera radiografía era la mano de su mujer, que es esta. Y tal vez es momento, después de esta introducción, de hablar un poco más de esto, ¿no? La Real Academia dice que disolución es la acción y efecto de disolver, pero también es relajación de costumbres. También es rompimiento de vínculos. Opacidad es la calidad de opaco, y opaco, además de que impide el paso de la luz, oscuro, sombrío, también es triste. Este descubrimiento de Röntgen tuvo una dispersión llamativamente rápida para la época, pensando en las comunicaciones que había. El motivo más importante era la simpleza del equipamiento. Esto estaba presente en todos los laboratorios de física de todo el mundo. Esto era extremadamente barato. Se compraban las ferreterías. Tanto es así que el descubrimiento aparece en los diarios, el New York Times. Obviamente, en el principio, que no se conocía la anatomía radiológica normal, se radiografiaba todo, se publicaba tan rápido que muchas veces, como en este caso, las radiografías las publicaban al revés. Esto lo publicó un famoso radiólogo de Glasgow. Pero lo que realmente captivó la imaginación de la gente fue esto: fotografiar objetos invisibles. Los huesos son invisibles. Encontrar balas usando luz. Ustedes saben que cuando había un herido de bala, antes de las radiaciones eran cirugías largas, en las que el cirujano, con una anestesia bastante precaria, tenía que explorar y explorar a mano hasta encontrar la bala. Con esto era inmediato. Una nueva luz. Este libro es el resumen estadístico de un cirujano argentino de Bahía Blanca. Fíjense el año, 1902. Él se había comprado un equipo de rayos, algunos dicen que fue el primer argentino en usar los rayos X. Y miren la calidad de la radiografía que sacaba en esa época. Miren cómo llamaba él a esto: Luz Röntgen. El mismo año, 1895, estos dos hermanos hacen un descubrimiento, un invento, mejor dicho, muy importante, también relacionado con la luz: el cine. El mismo año, otro visionario, 1895, publica uno de los libros paradigmáticos de su teoría psicoanalítica. Freud decía que esta teoría que él estaba poniendo en práctica llevaba luz al alma. 1895.
Y toda esta nueva luz, esta luz penetrante que hace visible cosas invisibles, esta luz en movimiento, esta luz al alma, aparece en una de las etapas más opacas de la civilización occidental, la era victoriana. Fíjense que hasta el agua era opaca. Los impresionistas únicamente pintaban lo que precisamente estimulaba sus impresiones. La gente se vestía con capas y capas y capas de ropa, se tapaba del sol, caminando por el campo. La gente hacía deportes vestida de esta forma. Capas y capas y capas de ropa, sombreros. Inclusive un domingo por la tarde, en la orilla del Sena, con galera. La gente iba a la playa vestida, la gente se metía al agua vestida. Y de repente aparece esto, la fotografía a través de los cuerpos opacos. Tanto cautivó la imaginación que empezaron a aparecer libros para todo el mundo. Ahí lo habían escrito, para todos. Aparecían enseguida la forma de configurar estos aparatos para que cualquiera lo pueda hacer en su casa, porque realmente era posible. Se hizo. Fíjense qué interesante este cartel, donde anuncia una demostración de estos maravillosos rayos para ver a través de un ojo de metal, para ver a través de un bloque de madera, para contar las monedas en su bolso. Pero fíjense el encomisado de la palabra ver. En las grandes tiendas, lo que serían hoy los grandes shoppings, por supuesto había exhibiciones de esto, el cine de los hermanos Lumière y los rayos X. Había demostraciones, Edison hizo mucho dinero haciendo demostraciones para que la gente vaya y se mire su propia mano con radioscopía. Había estudios de radiología, así como había y hay estudios de fotografía. La gente iba, se sacaba una fotografía de la mano y la colgaba arriba de la chimenea en la casa. Enseguida se descubre la radioactividad, que también es una energía penetrante. El hecho de que estas sustancias se vayan modificando a medida que van emitiendo llevó a una idea del alquimista, ¿no? Que las sustancias se van transformando. Apareció toda una idea de la clarividencia, la cuarta dimensión, y todo pareció maravilloso. El cáncer se cura con la aplicación de rayos X, cosa que es cierto. El radio y los rayos X se usan para la belleza. Los diarios, en 1904. Había cremas radioactivas que las mujeres se ponían para mejorar su cutis. El radio más allá era una chica ciega. El radio como sustituto para el gas y electricidad y como una cura positiva para cualquier enfermedad. Había bebidas radioactivas que la gente tomaba, brindaban. Esta es una propaganda de una revista médica de la década del 20. Calle Cochabamba, Buenos Aires, la más rica en fuerza radiológica, agua mineral. Todo este mundo radiante entró por todos lados, como pasta dentífrica y como supositorios. Había linimentos, rayos X, baterías, rayos X, jabón, rayos X, lustramuebles, rayos X, hoja de afeitar, rayos X, whisky, rayos X, y si se pasan, analgésicos, rayos X. Fíjense que se ve la cefalea. Se dan cuenta que está dibujado el dolor, que es algo invisible. Pero se hacen visibles esas cosas. El radium prueba el germen de la vida. El radium, el poder del radium, puede producir vida. Pero eso no es nada. Sin control secreto del sexo. Estas chicas victorianas, fíjense la cara de aburrimiento, en la playa, fueron reemplazadas por estas. Y fíjense que se puede estar más desnudo que sin ropa. Se puede estar desnudo hasta los huesos. Ahora, este chiste es muy gráfico. El esposo le dice al amigo, acá abajo, ella no tiene secretos para mí, asumimos que es la mujer. Fíjense cómo va cambiando la expresión de la mujer, ¿no?
es sensual cuando está desnuda, pero el pudor lo tiene cuando está radiografiada, porque ahí es cuando realmente la vemos entera a ella, vemos toda su intimidad. Ahí es donde ella se siente realmente vulnerable, no cuando está desnuda ya. Toda la belleza del mundo está profunda a la piel. En esta revista francesa aparecen varias de los usos de la radiología, un año después del descubrimiento, por supuesto el uso médico. Ya se usaba en las aduanas, para ver lo que había dentro de los baúles. Pero claro, como esto teóricamente lo podía tener cualquiera, la fantasía decía que alguien podía vernos así, si íbamos por la calle nosotros. Entonces se pensaba, va a haber que salir así. Y esto es cierto, porque esta es la propaganda de una fábrica de ropa interior inglesa, que fíjense, fabricaba ropa interior radiopaca. Fíjense con qué indiferencia caminan esta pareja a nuestra visión penetrante. Les estamos viendo la ropa interior, pero ellos tienen la certeza que más de ahí no podemos ver. Aparecieron muchos de estos anteojos, con visión de rayos X garantizada. Fíjense qué interesante la cara, me da no sé qué decir el radiólogo, pero ese que tiene la visión con rayos X. Fíjense los rayos X, que además de tener el efecto de hacer transparente la ropa, tiene un efecto físico. Fíjense que le está levantando la pollera. Y la actitud de absoluta indefensión de la mujer. Entonces, esta es la caja en la que venían estos anteojos. Yo me conseguí cuatro. Otro día les cuento lo que se ve con esto. Aparecieron nuevos delitos. Los rayos X crearon nueva jurisprudencia porque fueron usados para descubrir nuevas pruebas que antes estaban vedadas. Por supuesto, los hombres de letras reaccionaron a esto. Jack London, un escritor americano, en una novela que se llama Mil Muertes, cuenta la historia de dos científicos, padre e hijo, que tratan de estudiar el momento de la muerte. Entonces usaban un equipo que tenía rayos X para detectar el momento justo de la muerte y en ese momento colocaban una serie de antídotos para estudiarse. Thomas Mann, premio Nobel, en La montaña mágica cuenta la historia de un joven que va a visitar a un tío a los Alpes suizos, internado en un sanatorio para tuberculosos. Él se contagia y debe quedar internado. Por supuesto viajaba a la sala de rayos permanentemente y mientras esperaba su turno se enamora de una radiografía que pertenecía a una mujer. John Campbell, un autor de ciencia ficción, ¿se acuerdan de Los invasores? De la década del 60-70, este es el autor de Los invasores. En Los ladrones del cerebro de Marte hay una invasión de marcianos a la Tierra y la forma de identificarlos es a través de una radiografía porque estos marcianos no tienen huesos. O sea que únicamente con los rayos X pueden ser identificados. Pero lo primero fue H.G. Wells con su famoso El hombre invisible, también con unos rayos se hace invisible a sí mismo, han habido sagas más modernas incluso. Y la fantasía, como ven, es muy parecida. Esta película es un clásico de la década de 60, El hombre con los ojos de rayos X. Es un científico que trata de buscar la forma de tener él. Desarrolla una sustancia que poniéndose en los ojos le permite tener esa visión de rayos X. Ella está poniendo las gotas y de a poco va teniendo una visión cada vez más profunda. Ahí con la venda puesta puede ver a las dos personas que están con él. A medida que el tiempo pasa y se pone más gotas, cada vez es más profunda su visión. Ahí le ve una virome que está debajo de la ropa. Su visión atraviesa los francos de vidrio. Acá ya empieza a pasar mejor. Después empieza a ver los esqueletos.
hasta que finalmente termina viendo moléculas, por supuesto se vuelve loco y la película termina mal. Si vamos a hablar de visión de rayos X, tenemos que hablar de Superman, también una saga interminable, que creo que es la última. Saben que Superman tiene la visión de rayos X, le permite detectar una caries en su amigo, lo que hay adentro de un sobre. Pero además, está muy interesante también, acabo de visitar a Luisa, ¿no? Luisa Lane. Que se prende un cigarrillo. Él le dice, tenés que dejar de fumar. Pero fíjense que ahí ya es una radiocopía, ¿ven? Todavía no tenés nada, le dice. Le decía, además de esta visión penetrante y diagnóstica, tiene un efecto físico. Bastante parecido a esto. Además de los escritores, los pintores también tomaron esta idea. Y hubo un cambio muy grande en el arte. Este es un cuadro poco conocido de un pintor muy conocido. Muchos no saben quién es y muchos tampoco lo adivinan. ¿Alguien sabe quién es el autor de este cuadro? Este cuadro es Picasso. Este cuadro lo pintó Picasso cuando tenía 15 años. Por pedido del padre. Fíjense que el estilo de Picasso que conocemos ahora, el cubismo, no es porque Picasso no sabía dibujar, era un excelente dibujante. Él cambia su forma de ver la realidad, según muchos historiadores del arte, a partir de los rayos X. Este cuadro, que es considerado como el inicio del cubismo, las señoritas, en realidad eran las prostitutas de Avignon, fíjense que es una pintura casi monocromática, hay alguna azul pero es casi todo ocre. Esta mujer está de espaldas pero a la vez le vemos la cara, es como una radiografía. Franciszek Kubka era también un pintor que vivía con Picasso y con otros muchos en París en aquella época, ya estamos a principios del siglo XX, hizo este cuadro, fíjense cómo las dos mitades de la mujer están pintadas de distinto color y de este lado claramente se ve el color de la carne, ¿sí? Que es el color interno nuestro. Duchamp, un artista muy famoso, otra vez un cuadro cubista, monocromático, no es posible decir si está de frente, si está de costado, si está delante, como una radiografía. Retrato de jugadores de ajedrez, acá hay una cabeza, acá está la otra, y fíjense, él en el medio dibuja las piezas de ajedrez, como que se van estudiando uno al otro. En un bosquejo que hizo de este cuadro, incluso coloca las piezas de ajedrez adentro de las cabezas de estos jugadores, que era una forma muy usada en aquella época para ilustrar a las personas, poniendo un elemento característico. Estos son los líderes mundiales, por ejemplo, el sultán turco como un tigre. Y nos está mostrando el interior de esa persona. El sultán es esto, es un tigre, este es un ganso. Nos muestran el interior. Eso también, por supuesto, llegó a nuestro país. Esta revista del doctor César Gota, año 1904, me parece. En la página central, están los políticos de moda de la época, vistos a través de los rayos X. Carlos Pellegrini, que medía como 2 metros, fíjense que tiene 2 codos, ¿se dan cuenta? Dicen que andaba los codazos por la política. Roca trae cola, ¿ven la colita? Manuel Quintana era de madera, ahí lo tienen. Y este era el edecán de Roca, un coronel, fíjense, gordo, con los 2 cubiertos escondidos. Este coronel inventó un plato que es típicamente argentino. ¿Recuerda quién es? El revuelto Gramajo, es el coronel Gramajo. También en esa época empieza lo que se llama la cronofotografía, que es la posibilidad de obtener fotografías muy rápido para congelar el movimiento. El primero fue este francés, Jules Marais. Estaba muy bridge también en Estados Unidos. Duchamp toma esta idea y hace este cuadro que se llama Desnudo descendiendo la escalera. Y fíjense cómo en medida que va bajando va perdiendo la carne. Y la última figura, que es esta, uno perfectamente identifica la pelvis y el fémur. Es una radiografía bajando la escalera.
Todos estos artistas viajaron a Nueva York en el año 1913 a una exhibición de arte donde realmente fueron conocidos. Fíjense los nombres que están acá, ¿no? Ingres, Delacroix, Degas, Cézanne, Renoir, Monet, Seurat, Van Gogh. Todos. Fueron en barco, obviamente. Entre ellos estaba Francis Picabia. Y bailaba en el barco, que también viajaba con ellos, esta bailarina rusa, Napierovska. Parece que se alcoholizaba todas las noches y terminaba bailando desnuda en las mesas, en el barco. Picabia hace un retrato de ella, ahí fíjense que figura el nombre, con un título, acá tiene el título, Expresión mecánica como la vemos a través de nuestra propia expresión mecánica. Fíjense esto de ver a través de el concepto ese radiológico. Y si ustedes miran bien la pintura, esta cosa redonda que está acá, es la forma de lo que tenía en aquella época los tubos de rayos. O sea, la representa a ella como un tubo de rayos para mostrar su exposición absoluta por su desnudez. Este es otro cuadro que pinta Picabia en el mismo barco, un cuadro casi abstracto, la ciudad de Nueva York vista a través de los cuerpos. Este concepto, otra vez, era el que se usaba permanentemente para promocionar los rayos X. Pertoluti, pintor argentino, en este cuadro el sifón, fíjense que está delante, el vaso, el sifón, la copa, una radiografía. En Italia apareció un movimiento llamado Movimiento Futurista, Umberto Occhioni era el líder. Fue un movimiento que se dedicó a escribir, ellos hacían manifiestos, escribían lo que pensaban del arte, hay montones de manifiestos escritos. Este es el manifiesto de la pintura futurista, está la arquitectura, etc. Fíjense, ¿quién puede creer todavía en la opacidad del cuerpo? ¿Por qué debemos continuar creando sin tener en cuenta nuestra potencia visual? Que puede ser, que puede darnos resultados análogos a aquellos de los rayos X. Una alusión directa. Y este cuadro, que se llama La calle entra en la casa, se ubica, está pintado desde adentro de la casa, ahí se ve el balcón, la mujer está asomada, y fíjense el ruido de la calle, se puede ver, se dan cuenta que el bullicio se ve. Dalí, con su surrealismo, solo destruye las trabas a nuestra visión, hizo esta vaca, la vaca espectral, que no es más que una radiografía de una vaca. Otro argentino, Sul Solar, tiene este cuadro magnífico que está en Malva. Una persona intenta hipnotizar a una mujer. Quiero, quiero hipnotizarte. Ella dice, no, no. Pero fíjense cómo está ilustrado el efecto hipnotizador que le entra por los ojos y le llega hasta el ano. Y fíjense que ellos están radiografiados. Ese es el esternón, las costillas, el corazón, ahí está el colon. Radiografías. Frida Kahlo, por su accidente, se ha pintado de muchas formas. Este es un clásico cuadro mostrando su interior. Es el artista que hace una especie de autorradiografía para mostrarnos su sufrimiento. Además de su columna rota, vean cómo nos muestra todos los clavos que tiene en la piel, y por supuesto sus lágrimas, mostrando su dolor. Cuando ella decide separarse de Diego Rivera, esa sensación ambigua de me quedo, me voy, me quedo, me voy, y dibuja a la Frida campesina, perdón, la Frida europea, que cortó la unión con Diego Rivera, sangra. En cambio, la Frida indígena, que sigue unida a él, eso es una miniatura con la cara de Diego Rivera, y esta arteria que las une muestra que ella es esas dos Fridas, ¿no? La que quiere y la que no quiere estar con Diego Rivera. Por último, una artista contemporánea neoyorquina, tiene una escoliosis congénita, y ella ha decidido pintarse a sí misma con lo que ella dice que es su belleza interior. Siempre se pinta transparente y muestra su escoliosis, incluso en un acto de intimidad. Pero fíjense cómo pinta su propia escoliosis. En el Congreso Europeo de Radiología siempre hay exhibiciones especiales. Este es el Congreso del año 2004. Había una exposición de esta fotógrafa italiana, Benedetta Bonicchi,
que decía, ¿es posible radiografiar el alma? Estaba ilustrado con esta radiografía multitudinaria, se llama Banquete de Bodas, es una boda. En el Congreso estaba la radiografía, estaba la mesa que se había usado para hacer eso. El nombre de la exhibición era Ver en la Oscuridad. Ya vamos a volver a esto. ¿Qué pasa con la palabra? Esta es una página que habla de las bondades de Borges para describir a los personajes, que dice, Borges no solamente lo describe, lo radiografía. El mismo Martínez Estrada, que había publicado La cabeza de Goliat, publica su libro Radiografía de la Pampa, 1933, pero este año apareció otro libro que también lleva la palabra radiografía en su título. Los diarios, otra vez, son fuente inagotable. Si ustedes esto lo ven todos los días, suplemento deportivo, esto tiene unos cuantos años, porque es la época en la que el director técnico, me parece que era Bielsa, Argentina con Italia, ¿eh? La radiografía del partido, las claves, la jugada, todos los detalles, todo lo que hay que saber está acá, está todo, todo el conocimiento posible. Año 2003, radiografía de los argentinos, en la tapa del diario. Incluso en la nota, que habla de la radiografía de la vida cotidiana, miren esta ilustración. Escala de grises. Es una radiografía. Lamento el recuerdo que les traigo del 2001, cuando todos tuvimos que aprender a usar cheques, ¿eh? Radiografía del cheque. Radiografía urbana. Fíjense los adjetivos. Radiografía exhaustiva. Antes eran de frente, de perfil, de oblicuo, de entrada, penetradas. Miren los adjetivos que tienen ahora. Radiografía celeste y blanca. ¿Dónde se come la pizza más rica de Buenos Aires? Es que por cantidad y calidad, hacer una radiografía de las pizzerías es imposible. ¿Qué significa esto? No se puede saber. Si no lo puedo radiografiar, no puedo saber la última verdad. Fíjense que hasta por la negativa se usa. Radiografía de los homicidios en la provincia. Esto es de hace 10 días. Radiografía de Comodoro Pi. Permanentemente sale. Mi mujer se me amenazó con quemarme todos los diarios que tengo juntados en mi casa. También de las revistas. Radiografía de la Mujer Activa. Incluso muchos ponen radiografías, además de poner la palabra radiografía. Tu auto necesita un chequeo. Y no está la palabra radiografía. Pero todos lo entienden eso. Esto no es para médicos, ¿eh? La televisión. Una manifestación, radiografía de la plaza. Cada uno tuvo su lugar. Entonces mostraba dónde se ubicaba cada uno. Radiografía de la combi. Radiografía de la pobreza infantil. Un programa de radio que estaba en Canal Metro, mira cómo se llamaba, Rayos X. Por supuesto que esto no pasa en español nada más. Radiografía de Río, en portugués. Nuestra intención es trazar una radiografía de Río a través de sus principales artistas, gente que piensa, escribe, pinta, hace música y poesía, todo. En los 15 volúmenes tenemos un retrato de todo Río, de la playa de la zona norte, de la zona oeste del suburbio. Italiano. La primera radiografía completa de nuestros connacionales, los que viven en Estados Unidos. Alemán. Esta es una página de un compositor de música y ellos usan la palabra Röntgen todavía en vez de radiografía y habla de la radiografía de la música de este hombre. Francés. Radiografía del trabajo autónomo. Catalán. Radiografía del mundo en la edición de España. Por supuesto en inglés. Radiografía social. ...80 años después del descubrimiento de los rayos, apareció el otro gran hito en las imágenes médicas, que fue la aparición de la tomografía computada. Muchos aseguran que el impacto que tuvo la tomografía computada en medicina fue casi tan grande como el que tuvo en 1895 la radiología. Sin embargo, esto pasó prácticamente desapercibido a nivel social y cultural. ¿Por qué? Porque una violación puede ser hecha una sola vez. O sea, la puerta estaba abierta. De todas formas,
De la misma manera en que nos reíamos cuando veíamos cómo se hacían estas demostraciones en los shoppings, aparecen permanentemente trabajos. British Medical Journal 2001, todo lo que usted quiera saber sobre su anatomía, y tuve mucho miedo de preguntar, que hablan que en los shoppings en California uno entra y tiene tomógrafos para hacerse estudios después de comprarse los zapatos, sin indicación médica. Esto es un diario inglés, fíjense, anuncios para hacer scan corporal total. Por supuesto, esto lo ven todos los días. Embarazadas, ecografías 4D sin indicación médica, a pesar de que la FDA ha alertado sobre la inconveniencia de hacer estudios ecográficos que no están indicados médicamente. ¿Recuerdan cómo los rayos X encontraron nuevos delitos? Como ponían de manifiesto cosas que estaban escondidas. Año 2010, mentiras reveladas. Al mentir se activan áreas de la corteza prefrontal que permitirían identificar a un mentiroso con solo una resonancia. Alguien se equivocaba, José Luis. Quiere traer a alguien de la familia, ¿verdad? Intramed, una prestigiosa página médica, 2010. ¿Recuerdan? Están apareciendo radiografías de personajes, Homero con su mini cerebro. Fíjense qué interesante la conexión que hacen del cerebro con el corazón de Twitter. Google incluso lo usa para festejar el centenario de los rayos X. Miren esto, les voy a mostrar algo que puede causar un verdadero shock. ¿Se dan cuenta? Le va a revelar una verdad terrible. ¿Recuerdan? Como nos reíamos de estas ganas de poder usar estos anteojos. Año 2006. ¿Se ve, no? Lanzan a la venta anteojos que permiten ver a través de la ropa, de Aero Clarín. ¿Quieren ver a los amigos en ropa? Una revista de adolescentes, otra vez por la negativa. No hace falta rayos X, estás en la tapa, está de nuevo. ¿Recuerdan este chiste? La verdad está cuando uno ve la radiografía. Esto lo mandaron por Twitter. No mandes desnudos, mandá radiografías, porque es lo que está dentro lo que cuenta. Esto, por supuesto, está hecho con computadoras, porque hoy en día el que es esto va preso por la cantidad de radiación, pero Pirelli ha sacado los manaques de este tipo, no de mujeres en bikini. ¿Se acuerdan? Diario La Nación, 2009. Radiografía del deseo femenino. ¿Quieren más? En una revista prestigiosa británica apareció un artículo hecho por holandeses: resonancia magnética de los genitales masculinos y femeninos durante el coito y la excitación sexual femenina. Una resonancia magnética y una pareja copulando, no sé si se ubican, ahí está la columna y el sacro de la mujer, ese es el útero, esta es la columna del varón, ese es el pene. Acá hay signos de degeneración discal, eso tiene que haberle dolido. Esto está en el British Medical Journal del año 99, pues si alguno quiere leer material y métodos, es muy interesante. ¿Quieren más? ¿Te acuerdan la exhibición que les mostré en Viena, en el Congreso Europeo? Había un montón de gente, todos varones, mirando una pantalla que estaba atrás de esta pared.
mi cámara de fotos en aquella época no filmaba, sacaba fotos nada más. Pero ven que es una radioscopía, ven que hay una pelvis, y esta es la mano, y era una radioscopía de una mujer masturbándose. Y esto se hizo en la Universidad de la Sapienza de Roma, que es el hospital donde se atiende el Papa. En el año 79 se entregó el premio Nobel de Medicina a la tomografía computada, que había aparecido 7 años antes. En una publicación médica de la época, argentina, aparece una nota. El copete dice: vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses. Un poco lo que quería este personaje, ¿no? Lo que pasa es que si miramos bien esa primitiva imagen, ¿se dan cuenta que está al revés? Pasó así, ¿no? 100 años. Incluso esto se ve también en propagandas. Fíjense esa pierna. Tiene que ir así. Fíjense la propaganda del Banco Galicia. Miren esa tomografía. Tiene que ir así. Y seguro que muchos de ustedes como yo han visto esto. Entonces, sin duda el pasado nos ayuda a entender el presente. A mí este copete realmente me impresionó. Dije, ¿qué pensó la persona que en una revista médica, en un artículo científico, pone semejante cosa? Vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses. Génesis, capítulo 3, versículo 5. Fui a Génesis. El capítulo 3 es el que cuenta la historia de Adán y Eva, la manzana y la víbora. El primer pecado. Y en el versículo 5, es la víbora la que dice: más sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Es la serpiente la que dice. Me parece que entonces esto es un buen ejemplo para recordarnos que más allá de las máquinas, lo que hay que poner siempre al derecho es al paciente. Muchas gracias. ¿Algún aporte, algún comentario? Me ordenaste un par de cosas. Me ordenaste de ordenar, como de una voz. Con respecto al asunto del alcance de lo que es la luz y de la vinculación con todo esto. En el mito de Prometeo, que es una cuestión de la mitología griega, es importante saber que tiene 10.000 años, es decir. Prometeo era un tipo difícil, que era un mortal. Y por lo tanto a los mortales le faltaban muchas cosas que tenían Dios. Prometeo va al lugar donde estaban los dioses y roba la luz. La luz es dos cosas para ellos. Una es la imaginación. Y otra es la luz del intelecto, la luz del cerebro, del pensamiento. Bueno, esto es un arreglo que relaté en un congreso que hablaba de Lorrito Jeremén, el hijo de Jeremendi, y que hablaban de protectomías, cosas por el estilo, y el hígado que vuelve a crecer después que le cortan la mitad. Y los dioses lo castigan, bueno, lo descubren, lo castigan y lo atan a la punta de un monte, una cosa así. Donde viene un águila, cada tanto, y le come la mitad del hígado. Y el águila espera que le vuelva a crecer el hígado. ¿Cómo sabían esto? Porque claro, la mitología es que para desmayarse. Y el hígado le vuelve a crecer y cada tanto volvía. Bueno, eso es de la luz, que quería decir la luz de Seca y la luz del intelecto, me parece vinculable a todo lo que acabas de decir. Bueno, ¿algún otro comentario, algún aporte, alguna pregunta? O sea que los que ven son dioses.
Es el argumento que usa la víbora para tentar a Daniela. O sea, yo pensaba que los dioses eran los cirujanos, porque son los que curan. Pero bueno, está bien. La tentación es esa. Yo esta conferencia, creo que se la oí más de una vez a Alfredo. Las cosas que no me puedo explicar. Yo creo que vos lees los diarios nada más que para ver si encontrás noticias. Sí. No sé, ¿de dónde saca semejante tanto cantidad? En el diario, yo jamás dije, para no me llamar. Es que esto pasa por los ojos de ustedes y lo tienen tan internalizado que les pasa por delante como una cosa natural. Sí, ese es el cambio cultural que ocurrió. Porque no dice el termómetro, ni el electrocardiograma, ni la audiometría. Eso sí le llamaría la atención enseguida. Esta conferencia la viste vos por primera vez en la inauguración, la conferencia inaugural del Congreso de Radiología, que fue en el año 2000, por ahí, creo que en el 2000, o sea, esa conferencia tiene 17 años, que se la vengo oyendo más de una vez, no tantas. Y bueno, se va a pensar realmente, ¿no? Sí, sí. Lo notable fue la reacción de los radiólogos extranjeros. Quedaron impactadísimos, ¿sabes? No tenés que hacer algo más, tenés que hacer un, no sé, publicarlo en el New York Times, qué sé yo, es una cosa realmente muy eficiente. Un nuevo aplauso.